Pues buenas a todos, soy Drax y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo del Crusader Kings 2. En este caso vamos a ver ya por fin las notas del parche 3.1 que sale el próximo día 2 de abril, es decir, el martes, ¿vale? Por desgracia, no voy a poder hacer directo ese día, ¿vale? Que es lo que me hubiera gustado, empezar una nueva partida, que os lo dije que empezaríamos a darle caña ese mismo día. Pero el miércoles, sin duda, creo que podremos darle bastante fuerte, ¿vale? Y también estamos preparando... yo y algunas personas más, ¿vale? Aún no os puedo confirmar nada. Bueno, confirmar sí, que os lo confirmo, que va a haber algo, una nueva serie con más gente. Pero que, bueno, hubo un leak en Twitter que no se ha llegado a ver. Creo que lo borré bastante rápido. Pero bueno, ya me he echado la bronca diciendo, ¿qué coño haces? Borra eso y lo borré y tal. Entonces quizá algunos ya lo sepáis. Pero estamos preparando algo, ¿vale? Con más gente sobre el Crusader Kings 2, ¿vale? No os puedo decir nada más. A ver si puede empezar pronto, si no, ya lo diremos, ¿vale? En cualquier caso, notas del parche 3.1, poquito que decir. Realmente lo principal es que, como ya sabéis todos vosotros, se añade las maravillas de forma gratuita para todo el mundo. O sea, todo el contenido de este parche es gratuito, 100% para todo el mundo que tenga comprado el Crusader Kings 2, ¿vale? Así que vamos a echarles un vistazo, como os digo, son muy breves, muy poquita cosa interesante realmente. Así que vamos allá. En primer lugar, las características gratuitas. Dicen, se añaden las grandes obras, la función de grandes obras que permite a los gobernantes independientes meterse en proyectos de construcción masivos, ¿vale? Es decir, hacer maravillas, básicamente, grandes estatuas, pirámides... catedrales, bibliotecas, etcétera, y tienen sus modificadores. Bueno, nada que no hayamos visto ya en el canal en los sucesivos vídeos que ha habido sobre el tema del Crusader Kings 2. Ahora, cosillas de equilibrio, dicen, hemos añadido algunas cosillas secretas. Pues yo qué sé, tío, que puede ser eso, quizá algún evento o... no sé, algún detallito por ahí, algo para que descubra la gente y digan, wow, que hagan post en Reddit y esas cosas. Se ha... desactivado el evento 6080, que había pensado en buscarlo. Y lo tenemos aquí. A ver, el 6080 que lo han desactivado. No aparece. Bueno, como sea, han desactivado ese evento. Ha reducido la fuerza de los de las compañías mercenarias basalizadas. Supongo que se refiere sobre todo a los teutones. Y esas compañías religiosas que podían estar bajo el dominio de algún señor, ¿vale? El rasgo de arquitecto ahora tiene un modificador de coste para una maravilla. Es decir, que supongo que por ser arquitecto obtendremos un modificador positivo a la hora de hacer maravillas, que sean más baratas, etcétera. Entiendo. La tecnología de construcción ahora tiene un modificador de grandes obras. Es decir, lo mismo, ¿no? Que por construcción supongo que serán antes las maravillas o lo que sea. El gobierno de las órdenes ahora pueden tener templos bajo su dominio, pues algo que no podían hacer antes y ahora pueden. Y los eventos de prosperidad también tienen a las grandes obras a la hora de, en cuenta a la hora de calcularse, ¿no? Es decir, esos eventos que se introdujeron con The Reaper's Due, que lo que hacen es que si estamos en paz y, bueno, nuestro país, nuestros condados... estar en una época de cierta bonanza, pues que aparecen los modificadores de prosperidad y progresa más, ganamos más dinero, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahora se va a aplicar también el hecho de que haya, pues, maravillas, pues a no tener en cuenta para todas estas cosas. A nivel de interfaz, dice, enseñé una descripción con los colores para indicar el modo de mapa para China, es decir, que habrá un mapa de China que veremos mejor mediante colores lo que está pasando. Y la pestaña de sociedades ahora muestra las sociedades en las que está el jugador cuando se abre. Si está metido en una, pues interesante. Cosas de modding, que nos da igual. Cosas de database, que también yo creo que nos da igual. En plan, se ha arreglado un dinastía rotas por ahí tal y cual. Y finalmente, solución de bugs, pues que hay bastantes. Por supuesto, no se descarta que salgan con algún bug y tal. Y dicen... que van a meter el Hagia Sophia en una actualización futura. Estuvisteis quejándoos en los comentarios de un vídeo de que no había ciertas maravillas antiguas, pues como efectivamente el Hagia Sophia o el Coliseo Romano, que no estaban presentes.
Pero también os quiero decir que el año del que estábamos hablando era el 766, ¿vale? Y aparte de que, por ejemplo, en Castilla, en España, en Iberia, no habría nada importante. De hecho, estuvimos mirando y la Catedral de Santiago creo que era del siglo XI o del XII, o sea que es muy posterior. Y bueno, que en torno a Roma no iban a poner el Coliseo, porque al poner el Palacio Apostólico, que personalmente pienso que tiene más relevancia el Palacio Apostólico que el Coliseo en la Edad Media, ¿vale? Llamadme loco. Y obviamente, si hay dos maravillas en la misma provincia, sería algo bastante bestia. Y lo mismo sucedía con el Hagia Sofía, con Santa Sofía, que según Paradox, al estar ya los muros teodosianos, pues quizá era romper mucho la provincia de Constantinopla el meter allí también el Hagia Sofía. Pero bueno, parece que al final lo van a acabar metiendo, así que bueno, va a ser una provincia todavía más fuerte Constantinopla. Así que nada más, espero que os sea de utilidad este vídeo. Poquito más que decir realmente, ya veis que no hay mucho más. Y eso, que la semana que viene le estaremos dando caña a las maravillas y que estéis pendiente del canal para esa futura serie que probablemente se anuncie en los futuros días. Veremos si es posible, ¿vale? Nada más, chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.